Nosaltres estarem al voltant d'una hora. Durant aquesta hora jo aniré llegint a l'alcalde una per una les propostes, les preguntes que heu anat enviant. I l'alcalde contestarà, com sempre, en l'idioma en el que heu enviat el vostre comentari. Val? Per tant, anirem alternant català i castellà. Si tenim poques preguntes, el que farem serà aprofitar també aquest espai per respondre les preguntes que normalment més li esteu fent en aquest mes a les seves xarxes socials. Val? I així doncs, seguirem parlant de temes que són d'interès general per tothom. D'acord? Doncs, si us sembla bé, no m'estenc més. I, alcalde, passem a fer feina amb les Perfecte. Preguntes. D'acord? Perfecte, sí, sí. Vinga, doncs, tenim a l'Àlex Moreno Ramos, que pregunta el següent. Diu, hola, senyor Carles Ruiz, et volia preguntar com van les obres del Museu de Miralacants i també què teniu pensat posar més al museu quan estigui acabat. Bueno, primer disculpeu perquè no sabem què passa, però tenim un problema amb la càmera. En tot cas, farem avui aquest format només amb so. Bé, sí, les obres van avançant i de fet, és una obra molt complexa que s'ha fet en dues fases. Una primera, que era adequar l'antiga masia i els espais que aquesta tenia, no? Que és el museu que ha funcionat fins ara de Can Amat, i una altra que era ampliar aquest espai amb un edifici annexa i amb millors condicions, lògicament, per mantenir les col·leccions i per mantenir tot l'espai que tenim. Bé, el museu, d'alguna manera, és, en primer lloc, la visió del que era la vida a pagès, el que era una casa pairal al segle XIX, que és l'element central d'una de les característiques també de la casa de Can Amat, i després, com bé dius, afegir aquelles col·leccions, aquells elements que d'alguna manera podem rescatar de la història de la ciutat, alguns els tenim allà i es poden contemplar. En principi, quan acabin les obres, es determinarà quin és el contingut definitiu d'aquest espai, que tindrà una part que serà fixa, no? I una altra que és més o menys el que ara tenim, més el mobiliari, una part important del mobiliari antic de la masia, que es podrà reincorporar. Com he dit abans, era una manera de conèixer la vida pagès, sobretot la vida dels benestants, dels països benestants a la ciutat al segle XIX. I per altra, doncs, com es fa ara també, exposicions itinerants o que poden d'alguna manera temporalment estar albergades. Aquest és el primer equipament d'aquestes característiques per a Viladecans. El projecte que tenim és fer un altre amb un complex, amb un edifici que es farà al nou barri de Llevant, on estarà l'arxiu històric, un edifici nou d'arxiu històric, una biblioteca i també el museu més gran, per així dir-lo, de la ciutat. El museu que expliqui el conjunt de la ciutat. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Mira, aquesta pregunta és de l'Esperanza Bernardino, que si no m'equivoco, mirant les persones que ens estan escoltant aquesta tarda en directe, la tenim per aquí escoltant. Val? Llavors, l'Esperanza diu, al paso de carretera Barcelona 33, las raíces de los árboles han levantado la acera. Son muchas personas las que han sufrido accidentes. Veo que en las obras de la C245 no se contempla arreglarla, lado montaña. ¿Hay algún plan de reconstrucción? Sí, de alguna manera, bueno, por una parte, el proyecto que ahora se ha puesto en funcionamiento finalmente de la C245 es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo desde el área metropolitana, los ayuntamientos con la Generalitat,
ha sufrido algunos recortes. Nosotros mantenemos la aportación que tenía prevista el ayuntamiento de unos 8 millones de euros, pero ha sufrido algunos recortes. Eso, ello hace que del proyecto inicial, que prácticamente se abordaba la totalidad de la carretera, ahora pues parte de ese proyecto, lógicamente, no se recoja. ¿Quiere decir eso que eso va a quedar igual? No. Nosotros tenemos previsto, una vez acabe este proyecto, acabar de completar aquellos espacios que nos han quedado sin... Perdón. Aquellos espacios que nos han quedado sin completar. Algunos porque estarán dentro de la reforma del programa de Vileta, de la nueva zona de remodelación del área de Vileta, y otros porque directamente el ayuntamiento intervendrá a través de nuestros recursos y de nuestra capacidad de inversión para que al final todo el conjunto de la carretera tenga una actuación similar. Vale, voy por la siguiente pregunta. En este caso es de Sonia Nanclares, que dice lo siguiente: patios abiertos, incoherencia total. ¿Dónde está aquí la protección de nuestros hijos? ¿Es necesario poner patios abiertos con esta crisis de salud que tenemos? Bueno, precisamente es al revés. A ver, lo que nos encontramos en estos momentos es que es muy importante garantizar una cierta distancia y garantizar medidas adecuadas para el funcionamiento y para que los niños y niñas puedan estar, ¿no? En este caso lo que hacemos es, dada la limitación de los mismos parques infantiles, abrir más espacios para que los niños y niñas puedan tener más espacios. Y en este caso, además, espacios controlados, a diferencia de los parques infantiles, donde no hay presencia fija de monitores y de personas ayudando a los padres o a los mismos niños y niñas a poder disfrutar de los espacios. En este caso, en los espacios, en los patios, ¿no?, hay también presencia de personas encargadas de controlar los accesos y de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, porque, por tanto, son espacios más seguros aún, si cabe, que los mismos parques infantiles, donde son las propias familias las que se encargan de velar por el cumplimiento de las normas y porque todo funcione. Por tanto, lo que se pretende es, por un lado, ampliar más espacios para que no haya tanta presión sobre los espacios de juegos infantiles, para que los niños puedan estar, ¿no? Y luego, por otro lado, también tienen la ventaja que son espacios controlados. Esto, además, se hace de acuerdo con las autoridades sanitarias y con el resto de ayuntamientos. Normalmente, en todo este tipo de medidas, estamos coordinándonos todos los ayuntamientos de la zona. Algunos las toman un poco antes, otros un poco después, pero básicamente todas son acordadas, sobre todo con los responsables de salud, y normalmente todos los ayuntamientos estamos realizando las mismas actuaciones, aunque evidentemente hay ayuntamientos que no tienen este servicio de patios abiertos, que no lo tenían y seguramente pues no contarán con ello o lo han de hacer de nuevo. En nuestro caso teníamos la ventaja de que sí, y eso nos permite abrir más espacios para uso infantil. Además, como esta pregunta ha sido un tema de conversación en estos días en las redes sociales, también informar a Sonia que se permite el acceso a las pistas deportivas, no a las zonas de juego de las escuelas, y allí tampoco se comparte ningún tipo de material. Efectivamente, sí. De acuerdo, vamos a la siguiente pregunta, en este caso de Virginia Mora, que si no me equivoco también la tenemos conectada en directo a este chat. Y Virginia pregunta lo siguiente, dice: me gustaría saber si se ha planteado la mejora en la calle Altés, en el tramo que va desde la calle Norte a Avenida Molina. En esta calle no puede asumir todo el tráfico que va desde Doctor Rech y Calle Norte, y mucho menos el paso de camiones. Bueno, sí, ahora precisamente en estos momentos, bueno, como debes saber, si vives en el barrio hace años, llevamos muchos años
progresivamente invirtiendo en transformar todas estas calles de toda la zona del Eixample de Viladecans. Desgraciadamente, en su día, cuando se hicieron, eran calles muy estrechas para los peatones, pensadas básicamente solo para los coches, con postes por en medio. Era una situación muy complicada, ¿no? Nosotros ahora estamos completando estas calles que faltaban, toda esta zona del lado, digamos, norte de lo que era el Eixample, desde la avenida Molino, precisamente, que tú comentas, incluido, por ejemplo, la Plaza Salvador Allende, o todas las calles que hay en el tramo que tú dices, se están haciendo los proyectos para poder reformarlas. Y, por tanto, al igual que se ha hecho con el resto de calles del Eixample, en esta legislatura nuestra previsión es realizar esa transformación. Estamos ya con el proyecto bastante avanzado de lo que es toda la zona de la Plaza Salvador Allende, de la remodelación de Salvador Allende, y estamos acabando también los anteproyectos del resto de calles para ver por dónde empezamos a trabajar. Piensa que aquí hay sistemas de alcantarillado, sistemas de iluminación que están conectados entre sí y que, por tanto, a veces parece que una calle es más urgente, pero dadas esas circunstancias de que el alcantarillado o que los servicios van por otra calle, hemos de hacer intervenciones primarias en otras calles, ¿no? Y no en alguna de ellas. Pero bueno, básicamente todas estas calles de la zona que me estás indicando van a sufrir una transformación, al igual que el resto de calles del Eixample, y al igual que vamos haciendo desde hace muchos años, año tras año, legislatura tras legislatura, transformando todas estas calles que desgraciadamente en su día no se hicieron con las condiciones adecuadas. Doncs anem amb una altra pregunta que també té a veure amb els carrers de la ciutat. En aquest cas, en Marc Cervera, que diu: bona tarda, alcalde. Alguns carrers del poble tenen enllumenat deficient. Caldria revisar aquests problemes. Per altra banda, voldria saber si s'està sancionant o quan es començarà a sancionar els usuaris de patinets que estan incomplint la normativa. Gràcies. Bueno, Marc, mira, aquí amb el tema de l'enllumenat hem estat amb diverses tendències al llarg dels anys, no? Va haver-hi un moment en el qual es va estendre l'ús d'aquestes luminàries grogues, no? Que tenen més baix consum, però que evidentment donaven una qualitat més pobra també d'il·luminació. També molts il·luminàries, és el mateix problema que comentàvem abans en relació als carrers, a la zona de l'Eixample, principalment de Viladecans, no? Són carrers fets fa molts anys, amb sistemes més deficients, no? I nosaltres els estem canviant tots. En aquest cas, fins i tot, estem treballant en un projecte integral de millora de la il·luminació de tot Viladecans, i també és veritat que la tecnologia LED, que ara és la que estem aplicant a tot arreu, dona molta més qualitat de llum amb molt menys consum, per tant, substitueix tant en qualitat com en consum aquestes grogues que com deia abans, donen un resultat menys qualitat de llum, no? Doncs amb aquesta perspectiva, per una part també perspectiva de gènere, d'intentar que la ciutat estigui correctament il·luminada, que els espais siguin transitables i segurs pels peatons, no? Estem fent aquesta previsió d'inversió amb llum. Una altra cosa és el tema dels patinets. Bé, ja ho tenim aprovat, l'ordenança de l'Ajuntament que regula aquests vehicles, i el que passa és que des del moment que s'aprova fins que pots començar a multar, hi ha un període d'uns 6 mesos aproximadament que només pots informar, no pots començar a muntar, no? És el que s'està fent ara, i en el moment que entri en vigor i es pugui fer ja, lògicament actuarem en aquest sentit. Sí que és veritat que ara el que es fa és intervenir, o sigui, aturar, avisar a totes aquelles persones que veiem que estan fent un ús incorrecte de l'espai del carrer amb aquests vehicles nous. Efectivament, abans de sancionar, doncs, tenim aquest període de 6 mesos on ens dediquem al personal municipal a fer sensibilització sobre que aviat sancionarem aquests comportaments.
En aquest cas, canviant de tema sobre carrers i mobilitat, en passem a un altre, que aquests dies doncs, també hem tingut alguns incidents a la ciutat al voltant d'aquest tema. L'Ana Alonso diu: en el bloque vecino han tapado un nido de avispas, pero siguen ahí. Ahora están cabreadas y se mueven por los bloques vecinos buscando alojamiento. ¿De quién es competencia? ¿Quién lo soluciona? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Ana. Mira, en los edificios privados el ayuntamiento no puede intervenir. Han de ser los propios vecinos los que puedan hacer esta prevención, ¿no? Aquí nosotros lo que podemos hacer es ayudar, en todo caso, si por lo que fuera los vecinos del bloque no atienden a las peticiones que le podéis hacer de esta situación, a través de nuestro sistema de mediación podemos intervenir para que lo hagan. Pero han de ser los mismos propietarios de la finca, ¿no? Aquellos que intervengan, ¿no? La Laura Estepa és la següent pregunta, també amb una pregunta molt popular aquests dies. Diu: hola, quisiera saber cuándo empezará la campaña de vacunación contra la gripe. Hoy mismo los noticieros informan sobre las vacunaciones que ya han empezado a ser efectivas en la mayoría de comunidades autónomas españolas, y cómo lo hará saber a la población. Bueno, nosotros hemos empezado precisamente ayer, empezamos la campaña de difusión del tema de la gripe, llevábamos unos días también anunciando medidas y ahora ya concretamente ya podemos identificar los espacios que hemos cedido a la Generalitat, al Departamento de Salud, para facilitar que se pueda realizar esta campaña. Como sabéis, dada la incidencia del COVID, tanto los centros, los CAPS, como el hospital, todos los centros sanitarios tienen un cierto colapso, una cierta preparación para que no haya problemas a la hora de acoger personas enfermas, tanto del COVID como de otras cuestiones. Y con la Generalitat hemos llegado a un acuerdo, bueno, les hemos hecho una cesión de espacios del Casal de Barri de Montserratina, del Casal de Gent Gran de Torreroja y del Casal de Gent Gran de Campasteras. Son espacios donde la gente mayor normalmente tiene ya una ubicación y una identificación para que puedan vacunarse allí, para que se pueda realizar la campaña de vacunación allí. A partir del 15 de octubre, si no recuerdo mal, se puede ya solicitar cita para vacunarse, ¿eh? Nosotros, en cuanto acabemos de tener todos los detalles de los horarios, de las formas y todo esto, haremos también una campaña importante de difusión para que todo el mundo lo conozca, ¿eh? Exacto, y es importante esto que ha dicho el alcalde, que nos consta que hay personas de la ciudad que ya están llamando, y es a partir del 15 de octubre, como muy bien decía él. Vamos a una siguiente pregunta. En este caso, mira. ¿Se ve? Sí, has aparecido ahora. Ah, mira, yo no me veo, los que hay aquí. Sí, aquí estás, ¿no? Jo et veig perfectament. Vestit amb els objectius pel desenvolupament sostenible. Sí, és el fons que tinc normalment, sí. Molt bé. Objectius de desenvolupament sostenible. Perfecte. Sí. Doncs vinga, relacionats amb alguna de les activitats de la ciutat, en Cristian Ruiz diu: hola, ¿habrá feria medieval este año 2020? A mí me gustaría que hubiera feria medieval. Uh-huh. Y a mí también, la verdad es que está siendo un año muy raro, como podéis comprender, en todas estas actividades, ¿no? Ya nos ocurrió con la fiesta mayor, que desgraciadamente no hemos podido hacer en todo su esplendor y en toda su magnitud de lo normal. Hemos tenido que hacer esta adaptación por las circunstancias que tenemos. Lógicamente, todas las actividades públicas, las actividades con gente, pues tienen que tener unas condiciones
muy estrictas y ello impide hacer actividades masivas, pues como en su día la fiesta mayor, los conciertos, etc. Y lógicamente pues ocurre lo mismo con las actividades navideñas, ¿no? Y las actividades prenavideñas como la fira medieval, ¿no? Nosotros estamos dando vueltas a todo esto, ¿eh? En este caso la fira medieval la organiza el gremio, la xarxa de comerciantes y el gremio de hostelería, y nosotros el ayuntamiento también, lógicamente, colaboramos y formamos parte de la organización, y ahora estamos haciendo una especie de trabajo conjunto también dentro de todo el ayuntamiento de todas estas actividades de periodo navideño, ¿no? Desde la cabalgata, la encendida del árbol, en este caso también la feria medieval, ¿no? Para tener unos criterios más o menos similares que nos puedan permitir el hacer el máximo de actividades. Me consta que desde el gremio y desde la xarxa están trabajando para proponer cosas y para hacer cosas. Es decir, la feria se va a hacer, no vamos a poder hacerla con el formato tradicional, desgraciadamente, pero estamos pensando a ver cómo hacer actividades. Igual que en la fiesta mayor, bueno, pues pudimos organizar estos escenarios por el municipio, que aunque permitía la presencia de pocas personas, sí que sirvió para poder hacer actividades las entidades, los grupos culturales, los mismos conciertos también que nosotros contratamos. Bueno, en este caso pues veremos también cómo al máximo posible podemos hacer una actividad, como en este caso la Feria Medieval y todas las actividades de Navidades, que lleguen al máximo de público y que puedan dar el máximo de actividad y dinamización al municipio. ¿Qué falta hace? Exacto, así que Cristian, cuando veas o escuches la respuesta del alcalde, atento a la página web y a las redes sociales del ayuntamiento para mantenerte al día sobre cómo reformulamos la feria y las actividades de ocio en la ciudad. Respondemos a otra pregunta, en este caso de Silvia Ruiz. Creo que es también una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo y que pregunta lo siguiente. Me gustaría saber qué piensa de las aceras para las personas con movilidad reducida. ¿Cree que están adaptadas? ¿Es normal que una persona en silla de ruedas tenga que ir buscando itinerario para poder llegar a salvo a su destino? ¿Y barreras arquitectónicas? Sí, bueno, es una de las labores que tiene que ver también con lo que comentaba antes en relación a la mayoría de calles de las zonas más antiguas de Viladecans, de las viviendas y de las calles hechas hasta los años 80, ¿no? Que no había la normativa que tenemos ahora, ni se cuidaba tanto el paso de los peatones y la protección del peatón en las calles, ¿no? Desgraciadamente, Viladecans, todo el crecimiento del Eixample, el crecimiento de muchos barrios hasta esa época, todos los realizados en esa época, pues no contemplaban las barreras arquitectónicas, es más, estaban llenos de situaciones de dificultad para ir con carrito, para ir con silla de ruedas, para ir dos personas en la calle juntas, postes, aceras pequeñas. Bueno, todo esto llevamos muchos años invirtiendo, pero mucho dinero, porque son muchísimas las calles. Cada vez vamos remodelando todo el conjunto de calles. Cuando se remodela, no solo se amplían, en muchos casos aprovechamos también para ampliar y mejorar todos los servicios, para soterrar aquellos elementos que dificultan el paso. Y yo te diría que en Viladecans se ha hecho un esfuerzo muy importante. Cada vez son menos las calles que quedan en esas circunstancias. Pero para nosotros sigue siendo una prioridad el poder adaptar la totalidad, no diría la mayoría, la totalidad de las calles de Viladecans, y lo conseguiremos. Ahora vamos a hacer un nuevo tramo muy importante, todas estas calles que decía del norte, de la zona norte del Eixample, ¿no? Del entorno de la Avenida Molino, Carles Altés, toda esta zona, y no pararemos hasta conseguir que la totalidad de la ciudad. También te digo que en estos momentos es posiblemente de las ciudades que tiene más avanzado esta remodelación, ¿eh? Pero es verdad que es una prioridad y una necesidad, y que puedes estar segura que es una de las sensibilidades más importantes que tenemos a la hora de transformar las calles.
De acuerdo, pues pasamos ahora a una pregunta que entra por tu Facebook. En este caso es Ricard Alegra, que dice: hoy a media mañana, aglomeración de jóvenes estudiantes del instituto junto al mismo cruce de la Avenida Roureda con Andalucía Gaudí. Más de 40 muy juntos y con mascarilla bajada o sin ella. Luego, algunos padres se quejarán de que se contagien en el instituto. ¿Cómo podemos concienciar a estos jóvenes del peligro? Bueno, pues se está haciendo un trabajo bastante intenso por parte de los centros. Yo he estado con todos los centros educativos, la mayoría, me quedan un par por visitar, y con la mayoría de direcciones de los centros educativos de Viladecans, tanto de primaria como de secundaria, tanto institutos como escuelas, ¿no? Y también escuelas Bressol. Y la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy importante por garantizar la seguridad en los centros. Y a eso acompañan también una pedagogía sobre los alumnos, sobre los niños y las niñas y sobre los jóvenes también en el caso de los institutos. Es verdad que a veces no se producen bueno, pues toda la seguridad que necesitaríamos. También te digo, hay muchos grupos de jóvenes que por la calle los ves y cumplen todas las medidas, van con la mascarilla e intentan mantener la distancia. En todo caso, siempre con la mascarilla, pero bueno, luego hay otros que no. Pero ocurre también con las personas adultas, no solo con los jóvenes, ¿eh? Nada más hay que ver algunas terrazas de bares o algunos espacios donde la gente acaba de olvidarse de las normas. Pero bueno, por regla general, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Nosotros también hemos reforzado la presencia de policía local, precisamente para dar soporte a la hora de entrada y salida de los centros en este tema, que es cuando se producen la mayoría de acumulaciones, ¿no? Aunque se han establecido mecanismos para evitarlas, pero aún así, pues son muchos los padres y madres y familias que van a recoger a sus hijos y son muchos también los jóvenes que se encuentran a hablar luego a la salida de los centros y de los institutos. Pero se está haciendo un trabajo de persistencia, de estar encima. Lógicamente no podemos estar encima de todos los centros a todas las horas, pero espero que con la pedagogía y también con todo lo que ahora estos días desde los medios de comunicación estamos viendo lo que está ocurriendo en ciudades como Madrid u otras ciudades, creo que eso bastaría también ese ejemplo para coger una cierta prevención y tener más seguridad. Pero yo creo que entre el trabajo de los profesores y entre el trabajo también nuestro por parte de la Guardia Urbana, de los agentes cívicos y todo lo que estamos haciendo todos por concienciar, pues esperemos que se den cuenta de que realmente es un problema, no para ellos, porque muchos jóvenes son asintomáticos, no tienen síntomas, pero claro, son transmisores y hay personas mayores que conviven con ellos o que se encuentran con ellos o su misma familia, sus mismos padres, y eso sí que puede ser un grave problema. En esta misma línea, no sé si quieres ampliar la respuesta, pero Nieves, Patricia Fano, desde tu Facebook también comenta no el problema de los jóvenes en este caso, sino los padres cuando dejan a los niños que se quedan en la puerta conversando y obstaculizan el paso o forman grupos, ¿no? Si podríamos, dice, ¿cómo puede impedirse esto? Bueno, es uno de los problemas que tenemos, que lo he dicho antes, que es otra de las situaciones donde encontramos también esta situación de riesgo, ¿no? Cuando las personas se juntan en la puerta de la escuela y se encuentran, pues claro, es un problema. No paramos de decírselo y los profesores, los directores de los centros, nosotros mismos, a través, como he dicho, hemos reforzado con agentes, tanto cívicos como agentes de policía, las entradas y salidas, y pensamos que la gente ha de ser diligente, que en el momento que recojan al niño y la niña, han de salir, o sea, crear estos grupos, pues es un problema. Y por tanto, yo aquí apelaría a la responsabilidad de los padres y de las madres y de las familias de que eviten en la medida de posible esa concentración. Antonio Ramírez dice que vive en la calle Jaume I, en el barrio de Salas,
Y hace años hay un burdel que es completamente ilegal, que no ha dejado de funcionar durante toda la pandemia, entrando toda clase de gente. ¿Que no puede haber un brote del virus? Bueno, a ver, los burdeles se han cerrado, todos los legales, entre comillas, y lógicamente si es ilegal no está detectado y seguramente es difícil intervenir por parte de la policía. En ese sentido, nosotros sí que cuando hay una situación de este tipo damos aviso inmediato a los Mossos, que son los que han de intervenir en este tipo de delitos. Y para que, lógicamente, porque aquí hay dos cuestiones, una es la prostitución y otra es el hecho del riesgo que puede suponer esa circunstancia. Por tanto, ya estaré encima de la policía, desconocía si mantenía la actividad o no, para que podamos intervenir, para que puedan intervenir los Mossos y actuar sobre un tema que tiene esa doble componente, ¿no? Por una parte, en estos momentos ya es un problema, pero luego, bueno, el esclavismo de las mujeres y que supone la prostitución, pues lógicamente también es una lacra sobre la cual hemos de actuar. Nos entra otra pregunta también a través de tu Facebook que dice, soy de José Antonio Torres en este caso, soy un vecino de la calle Salsa de Viladecans, una persona se ha metido a ocupar un piso de propiedad de un banco que estaba precintado con puerta de seguridad. No para de entrar y salir personas, hacen ruido y causan muchas molestias. Hemos llamado a los Mossos y nos dicen que no pueden hacer nada. Y en nombre de todos los vecinos, necesitamos ayuda. Bueno, yo creo que este tema cada vez más y estos días con toda la información que ha habido está quedando claro que sí que se puede hacer. Y yo apelo, y hace pocos días hice un artículo en ese sentido en una revista comarcal, de que aquí los Mossos y los jueces han de intervenir. Estamos hablando de un delito contra la propiedad. El ayuntamiento aquí sí que no tiene instrumentos para poder intervenir a posteriori, pero en cuanto detectamos una situación de estas, damos todos los datos a los Mossos para que lo trasladen a las autoridades judiciales. Y hasta ahora, no todas las intervenciones han sido lo rápidas que se debería. Yo creo que en las últimas semanas ha habido un cambio importante en este sentido. Ha habido el Ministerio del Interior ha elaborado unas instrucciones específicas para los fiscales y para las policías, ¿no? Donde les exigen de alguna manera hacer un atestado más completo. Es decir, que realmente traslade la situación de ocupación y la situación real sobre la que se encuentra. Eso permitirá actuar de una manera más contundente. Aquí en Cataluña, eso es competencia de la Generalitat, pero me consta también que los mismos Mossos ya han pedido que de igual manera se les realice este protocolo, que les permita realmente identificar una situación de ocupación y actuar de forma inmediata, incluso sin necesidad de mediación judicial, cuando se produce claramente un elemento que es evidentemente una ocupación, ya de oficio poder actuar. Yo creo es que aquí o la policía es contundente y delante de estas situaciones actúa. Otra cosa también es bueno, las personas que tienen carencia de vivienda y situaciones que hay de pago de alquiler, de situaciones de infravivienda, etcétera. Pero ahora también hay situaciones de mafias, que es menor también de lo que se dice, también lo digo, aunque claro, al que le toca un edificio al lado ya le puedes decir que es menor porque tiene ese problema al lado de su casa y eso es un problema, pero que realmente estas mafias, estas personas que están ocupando de forma indiscriminada viviendas de personas de la ciudad o de bancos, pero también de personas que a veces uno de sus pocos ingresos para completar su jubilación es el alquiler del piso que tuvieron en un día, ¿no? Bueno, ahora actualmente, por lo que sabemos, finalmente parece ser que van a tener estos protocolos y que se va a actuar de una manera más contundente, pero los ayuntamientos estamos hartos de exigir, de pedir que por favor se intervenga, que no se deje que este tema caiga como está cayendo, ¿no? Y yo creo que ahora, entre las instrucciones estas que ha dado el Ministerio del Interior y, como digo, ahora también los mismos Mossos han solicitado un incremento en cuanto a una clarificación en cuanto a cómo hacer los atestados, ¿no? Pues ello revierta en una mayor agilidad y en una mayor intervención para erradicar este problema. Vale, pues nos quedan unos 3 minutitos
Yo creo que vamos a contestar un par de preguntas más. En este caso, Amparo Alejos, que dice, este año no hay que te pregunta si este año no hay encuentro con los chicos y chicas que cumplen 18 años. Sí, bueno, era una actividad que la verdad estaba muy bien y yo hablando con ellos, porque normalmente cuando hacíamos este encuentro luego teníamos un rato para conversar y poder preguntarles cómo ven la ciudad, las cosas que les preocupan, cómo ven las cosas y lamentablemente pues como muchas otras cosas con el COVID, todo este tipo de actividades pues las hemos tenido dejado que hacer. Tendremos que ver cómo lo recuperamos. Seguramente tendremos que hacer una recuperación de 2 años, ¿no? Bianual. Pero bueno, tendremos que pensar cómo hacer esta actividad que realmente era una actividad muy interesante. Porque, como digo, por un lado está la celebración de esa mayoría de edad por parte de los jóvenes y por otro también para mí era un encuentro muy interesante en la medida que era una ocasión para hablar con ellos y poder conversar sobre sus problemas, sobre cómo ven las cosas, cómo ven la ciudad y yo te he de decir que realmente la visión es muy madura de todos estos jóvenes de 18 años cuando hablábamos de las cosas de Viladecans, de cómo percibían la ciudad, de cómo percibían también de los problemas que tenían ellos, de las carencias. Las respuestas, las preguntas y la manera que tenían de conversar era muy, muy madura. Por tanto, es una actividad que realmente yo lamento mucho no poder continuar haciendo hasta que podamos, como todo lo demás, recuperar el pulso normal de la ciudad y de las actividades. Para todas las personas que nos siguen, esta actividad es una actividad que el alcalde lleva haciendo ya varios años, en la que periódicamente se convocan a los chicos y chicas de la ciudad que aquel mes cumplen 18 años, pues para celebrar con ellos la mayoría de edad y luego para tener una conversación con el alcalde muy de tú a tú y contar las cosas de cómo viven la ciudad. Anem amb la darrera pregunta. Perquè són les 8, no sé si sentiu les campanes de la plaça de l'Església, però en Teo Collado diu, quan se va a construir un carril bici en la calle Agricultura per acoger el puente amarillo, direcció salida de la ciutat? Sí, tienes razón. Un puente que la verdad ha permitido el enlace peatonal entre un lado y otro de la vía, ¿no? Actualmente hay un paso alternativo que es a través de carretera de la Vila, del Camí del Mar, que permite pasar, pero para poder coger el puente pues hay que ir por la calle Agricultura. Está prevista una transformación del conjunto de la calle de Agricultura. Se hará con el desarrollo del polígono de Roca, de la transformación de Roca, que creará un espacio para más empresas, para que puedan venir más empresas a la ciudad, ¿no? Actualmente estamos buscando una alternativa que nos permita hacer ese paso, pero será difícil que hasta que no podamos hacer esa transformación se pueda realmente tener un paso adecuado, controlado y seguro para ciclistas y peatones. Pero bueno, nuestra intención está hacerlo, está en el marco de esa transformación de lo que es el conjunto de la calle Agricultura, que además guardaría relación con la conexión de la avenida del siglo XXI que atravesaría hasta llegar a este punto también de la calle Agricultura y por tanto sería un enlace ciudadano muy importante, todo ello con carril bici y carril para peatones. Pues muy bien, hasta aquí las preguntas de hoy. No sé, alcalde, si quieres despedir el chat, recordarles a todos que el primer miércoles de mes estamos aquí a las 7. En el siguiente intentaremos corregir estas cuestiones técnicas. Y bueno, pues cualquier comentario que tengas para despedir. Sí, bueno, hombre, en principio, bueno, primero lamentar que hayamos tenido la mitad de la sesión sin vídeo, ¿no? Mi ordenador, estoy con un portátil aquí en casa y no sé por qué no ha conectado la cámara cuando normalmente, de hecho, hoy todas las videoconferencias que he tenido no he tenido ningún problema, pero bueno. Mira, a veces el directo tiene estas cosas, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues bueno, a todo el mundo recomendarle que estamos en un punto muy difícil, que,
que de momento la situación de la pandemia está controlada, pero que hay que tener mucha precaución, hay que tener mucha vigilancia, mucha observancia de las normas que se están dando, porque si no nos encontraremos en una situación mucho peor en pocas semanas. Y entonces sí que realmente tendremos un problema grave en las actividades económicas, en la vida de las personas, en la salud de las personas y en cosas tan cotidianas como muchas de las que han salido aquí, que lamentablemente pues no podremos hacer, como ya vimos que ocurrió en el pasado confinamiento, ¿no? Por tanto, que tengáis mucha salud todos. Guardar las normas, mascarilla, lavado de manos, distancia, todas estas cosas que ya habéis aprendido y que son necesarias para que en pocos meses podamos todos volver a la normalidad ya con la vacuna, espero, en marcha lo más pronto posible. Doncs perfecte, alcalde. La veritat és que no me'n puc estar de dir dues intervencions de dos veïns per acabar. Al voltant dels focs artificials de la Festa Major. Us les llegeixo per acabar i per acomiadar el chat d'aquest mes d'octubre. L'Antònia Molero diu: "Buenas noches, solo decirle que me han encantado los juegos artificiales. Entre tanta tristeza, la ciudad se merece un poquito de alegría. Gracias." Y la Lidia Carrancova, que dice: "Gracias a quien corresponda, mi nieto pudo ver por primera vez los juegos en Doctor Trueno." Doncs amb això i encara tenim bons moments, tot i les circumstàncies, i tenim tots ganes d'adaptar-nos a la nova situació. Ens acomiadem fins al xat del mes de novembre. Molt bé, moltes gràcies. Adéu a tothom. Adéu, que vagi bé.